Bueno, arratsaldeon guztioi. Ondo dabil mikrofonoa, ikusten dezuten bezala. Nola gehiegi ez gean eta elizan ez gaude, eskatuko nizueke alba dezute, argazkilaria gainera eskatu dit, pixka bat atzegan zaudetenok pixka eta horreago esertzea. Hemen, lehenengo bi filetan arantzarik ez dago alkietan, eh? Bueno, mila esker, ongi etorriak guztiei. Bueno, gaurko hitzaldira halako arratsalde epel batean. Hitzaldia gaztelera zeingo dugu, ditugulako, ba, bueno, hiru luxuzko hitzalarien gatik. Bueno, como decía, os damos la bienvenida a todas y todos y os agradecemos que estéis aquí con nosotras esta tarde tan templada. Hoy, para hablar de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, tenemos a tres invitados, invitadas de lujo. En un momento les presentaré, aunque la mayoría de vosotras ya les conozcáis, y veréis que, bueno, su trayectoria, yo cuando he preparado las presentaciones, hasta asusta. Pero bueno, que es un placer y un honor teneros aquí, que creo que todas tenemos muchas ganas de escucharos y después de compartir al final de la sesión una charla con vosotras. Bueno, como sabéis, el pasado mes de septiembre de 2015 se aprobó por la totalidad de los 193 países de la Asamblea de Naciones Unidas la Agenda para el 2030 para el Desarrollo Sostenible, que incluye un conjunto de 17 objetivos de desarrollo sostenible para poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente al cambio climático. Estos objetivos de desarrollo sostenible, como sabéis, quieren dar continuidad a los objetivos de desarrollo del milenio, que fueron los 8 objetivos que también los países integrantes de Naciones Unidas se pusieron a sí mismos en el año 2000 con el compromiso de cumplirlos para el año 2015. Creo que más adelante os hablarán largamente de esto, pero bueno, todos y todas estaremos de acuerdo en que, aunque ha habido luces y sombras, pues realmente las sombras son bastante importantes. Y la consecución de los objetivos ha sido bastante limitada. Estos objetivos se centraban en la reducción de la pobreza extrema y el hambre, el combate de enfermedades como el SIDA y la mortalidad materno-infantil, lograr una enseñanza primaria universal, luchar por la igualdad de género y por la sostenibilidad ambiental. Y bueno, los objetivos de desarrollo sostenible son 17, con muchas más metas e indicadores que los objetivos de desarrollo del milenio. Tienen como objetivo, pues algunos de los objetivos que no se lograron en los 15 años pasados, como es erradicar la pobreza extrema y el hambre, combatir la desigualdad y el cambio climático y asegurar la igualdad de género y los derechos para las mujeres y garantizar un acceso universal a servicios de calidad en la educación y en la salud. Obviamente, con esta Agenda 2030, pues la sociedad civil y los investigadores y expertos también tenemos mucho que decir. Yo creo que existen muchas inconsistencias, contradicciones y omisiones y que, bueno, que obviamente se entrevé pues, que en su elaboración ha habido muchos intereses y muchas asimetrías de poder también que reflejan un poco pues el estado de fuerzas en el planeta. La novedad es que es una agenda universal que compromete a todos los países, cualquiera que sea su estado de desarrollo.
Esta es una novedad respecto a la agenda de desarrollo anterior, de los objetivos de desarrollo del milenio. Y bueno, nosotras y nosotros que somos de naturaleza infatigables y optimistas, pensamos que, bueno, pues que esto es una oportunidad para que de una vez por todas los gobiernos trasladen estos compromisos a sus políticas internas y a sus políticas de cooperación al desarrollo también, y que por fin sean una oportunidad para generar mayor bienestar para todas las personas del planeta. Como veréis a mi lado, están Jan van der Mortele, Nacho Martínez y Yayo Herrero. Jan van der Mortele, pues bueno, creo que necesita poca presentación, pero en los últimos 30 años ha desarrollado diferentes competencias dentro de Naciones Unidas, tanto en sede como en terreno. Entre ellas, pues ser el coordinador residente y de acción humanitaria de Naciones Unidas en Pakistán entre el 2005 y el 2008. Por lo que es más conocido entre nosotras, fue director del Grupo de Pobreza del PNUD, por lo que estuvo íntimamente involucrado con la creación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, y anteriormente también trabajó en agencias como UNICEF, el PNUD que ya hemos mencionado o la Oficina Internacional del Trabajo. Es doctorado en Economía del Desarrollo por la Universidad de Gante y, bueno, pues como investigador independiente actualmente publica en diversas revistas, libros y imparte conferencias por todo el mundo, como esta que le ha traído aquí y que le agradecemos que nos acompañe. Entre sus decenas de publicaciones, bueno, voy a mencionar alguna, como La equidad comienza con las niñas y los niños, o Una mirada fresca a los ODM, o Si no son los ODM, ¿entonces qué? Como veréis, estaban todas muy relacionadas con lo que vamos a hablar hoy. O Llevando los ODM más allá de 2015, acelerando despacio, o Los límites del diseño de los ODM, 6 advertencias sobre derechos humanos. Y actualmente preparo un artículo para una revista académica sobre los objetivos de desarrollo sostenible, de los ODM a los ODS, la tiranía de un acrónomo, que podría ser perfectamente el título de la charla de hoy. Bueno, también es miembro de diferentes grupos consultivos, entre ellos el de asesoramiento al secretario general de Naciones Unidas con el foco en los ODM. En su uso, abuso y en la necesidad de centrarse en la equidad y la urgencia en disminuir las donaciones, trasladando el debate sobre desarrollo de dinero que cambia de manos a ideas que cambian mentes. Y bueno, además es ciudadano belga, está casado, su mujer está por ahí. Y bueno, además de ser internacionalmente reconocido como el padre de los ODM, es también padre de 2 hijas. En la punta de la mesa tenemos a Yayo Herrero, a la que bueno, también todas conoceréis porque es un referente del ecofeminismo, además de una militante incansable e incombustible. Es licenciada en Antropología Social y Cultural, Educación Social e Ingeniería Técnica Agrícola, y además cuenta con un diploma en Estudios Avanzados en Pedagogía. Esto es lo que decía antes, que a veces preparando las presentaciones una se siente realmente pequeñita. ha sido durante 16 años jefa de proyectos y responsable de producción, calidad y gestión de riesgos en varias empresas multinacionales, y actualmente desde 2016 es directora de FUEM, que bueno, es una fundación independiente sin ánimo de lucro que promueve la justicia social, la profundización de la democracia y la sostenibilidad ambiental. En los últimos años también ha coordinado el área de conocimiento en red y divulgación del Centro Complutense de Estudios e Información Medioambiental de la Universidad Complutense de Madrid y es tutora en el Máster de Educación en Sistemas Complejos de la UNED. Como todos sabéis, trabaja en temas relacionados con la ecología social y el feminismo. Y durante 9 años hasta 2014 fue también la co-coordinadora confederal de Ecologistas en Acción. Investigadora incansable también, es miembro de consejos de redacción de varias revistas y coautora de varias publicaciones como ¿Qué hacemos frente a la crisis ecológica? Cuidar una práctica política anticapitalista y antipatriarcal. Vivir con menos, ajustarse a límites físicos con criterios de justicia. O ecofeminismo, una propuesta de transformación para un mundo que agoniza. Y por fin tenemos a Nacho Martínez, que además de un buen amigo,
Es sociólogo y máster en política internacional por la Complutense de Madrid. Tenemos el honor de contarle actualmente en el Grupo de Investigación sobre Políticas de Desarrollo y Cooperación de EGOA y desde hace muy poquito como investigador del Departamento de Economía Aplicada 1 de la Universidad del País Vasco. Y también es miembro del colectivo La Mundial y de la Junta Directiva de la Red Española de Estudios para el Desarrollo, REDES. Anteriormente ha sido investigador asociado al Instituto Complutense de Estudios Internacionales entre el 2005 y el 2010 y del 2010 al 2015 fue responsable de estudios de la plataforma 2015 y más. Y bueno, está especializado en análisis y seguimiento de agenda internacional y políticas de desarrollo, de coherencia de políticas para el desarrollo, el papel de los actores de la sociedad civil, como nosotras y nosotros, y de los gobiernos descentralizados en procesos de desarrollo y gobernanza global. En el año 2008 recibió el primer premio a la calidad de la investigación sobre cooperación internacional para el desarrollo humano, por una investigación sobre la cooperación no gubernamental en Perú. Y en el 2011 la primera mención por la investigación la cooperación al desarrollo en la Comunidad de Madrid, ambos premios concedidos por la Conferencia de Rectores de las Universidades Públicas Madrileñas. Y además de, como si todo esto no fuera poco, es profesor en diversos másteres, principalmente especialización en cooperación al desarrollo, como el de cooperación internacional y gestión de políticas públicas, programas y proyectos online del Instituto de Investigación Ortega y Gasset, el magíster en diplomacia y relaciones internacionales de la Escuela Diplomática del MAEC, o el Máster Universitario de Cooperación al Desarrollo de las Universidades Públicas de la Comunidad Valenciana. Así que, bueno, como veis, nuestros tres invitados tienen mucho que decir, por lo tanto, yo ya me callo y les cedo la palabra. Jan, cuando quieras. Estamos ansiosos por escucharte. Gracias. Voy a tratar de hacer mi presentación en español, con acento flamenco. Y un gran perdón por los errores que voy a hacer. Aquí estamos, estamos entonces, como ya Arate ya lo ha dicho, estamos en una transición de los objetivos del milenio a los objetivos sostenibles. Los primeros tenían 8 objetivos, 18 metas y 48 indicadores, ahora tenemos 17 objetivos, 169 metas y más de 200 indicadores. Vamos a ver si más es mejor. Hemos logrado grandes avances desde el año 90, en los últimos 25 años. ¿Ya? Cada día ahora se salvan 18.000 niños en el mundo. Hay 18.000 niños menos que mueren cada día hoy en el mundo que hace 25 años. Ese es un logro enorme. El sarampión, el paludismo y la malaria están bajando. Hace 25 años habían 35.000 casos de polio cada año. 35.000 casos de polio cada año. Ahora tenemos menos de 100 casos por año. Estamos a punto de erradicar la polio del mundo. La desnutrición ha bajado de 1 de cada 4 niños a 1 de cada 7 niños. Entonces, casi lo hemos reducido por la mitad. Hay casi paridad de género en la escuela primaria. Hay tantas niñas que niños que van a la escuela primaria. Más del 70% de los partos son atendidos por personal de salud capacitados, que quiere decir que la mortalidad materna ha bajado muy bien. La gente que vive con SIDA ahora reciben la terapia antirretroviral. 14 millones de gente tienen esta terapia. Y la capa del ozono, ya no escuchamos más del vacío en la capa del ozono, porque básicamente hemos solucionado este problema. Entonces, estos son avances que son considerables. Si el vaso está por la mitad lleno o medio vacío, esto lo deja a ustedes
de decidir, porque eso es, depende de su punto de vista personal. Para mí, el vaso está medio lleno, es muy claro. Sin embargo, tenemos problemas, sobre todo en cuenta al ambiente en el mundo. La deforestación, la sobrepesca, la biodiversidad están en problemas. Hay muchas especies que están en peligro de extinción y, sobre todo, las emisiones de dióxido de carbono están aumentando, causando el cambio climático. Aquí no se plantea la cuestión si el vaso está medio lleno o medio vacío. Aquí el vaso está vacío. En resumen, se puede resumir todos estos logros y faltas de logros en una sola línea. Y la sola línea es: vemos avances para la gente y regresión para el planeta. Esta es la línea de los objetivos del milenio. Es normal, entonces, que lo que viene en la Agenda 2030 habla de la sostenibilidad, porque este es el gran desafío que enfrentamos para el futuro en el mundo, la sostenibilidad. Pero también hay un segundo desafío vital para el mundo, que no es tan conocido, pero se trata de la equidad, la desigualdad dentro de los países, dentro de las sociedades, es tal que deviene un grave problema. Entonces, aquí tengo que corregir mi línea, que resume todo. Tenemos que añadir un adjetivo, y el adjetivo es la gente más acomodada, porque los avances que hemos visto en el mundo en los últimos 25 años para la gente no llega a la gente que está abajo de la escala social. Los 10, 20, 30% más pobres no han visto mucho, en muchos casos, ningún avance en sus condiciones de vida. Y hay una serie de libros que sale cada 2, 3 meses. Hay un libro que saca el asunto de la desigualdad en el mundo. Ustedes se acuerdan seguramente del libro del economista francés Thomas Piketty, El capital en el siglo XXI, pero también hay Stiglitz y Angus Deaton, dos economistas que han ganado el premio Nobel para la economía. Hay hasta el Papa, su carta encíclica, Laudato Si, y todos los otros hablan de la desigualdad y compartan la idea que la desigualdad, una vez que deviene demasiado alta, perjudica la sociedad. Entonces, este es un problema universal. Entonces, quiero ver cómo lo que tenemos como programa hoy día, en la Agenda 2030, responde a estos dos desafíos, el desafío de la desigualdad y el desafío de la sostenibilidad. Es verdad que el objetivo número 10 de los 17 habla de la desigualdad. ¿Ya? Tenemos que reducir desigualdad en y entre los países. Muy bien, pero hay dos problemas con este objetivo. El primero es que es el objetivo 10. No es el primer ni el segundo objetivo, es el décimo de los 17. Entonces, realmente, si es el décimo, uno se pregunta si realmente es una prioridad. El segundo problema es que la meta que han puesto para la desigualdad es esta, la 10.1, que dice que tenemos que lograr que los ingresos del 40% más pobre crecen más que el promedio nacional. Pero la manera de formular esta meta quiere decir que no hablamos de desigualdad, hablamos de pobreza, porque no puedes hablar de desigualdad enfocando solamente en los 40% más pobres y no hablando de los 10% más ricos o del 1% más rico. Entonces, esta meta no trata de la desigualdad, trata de la pobreza.
Y como dice Atkinson en su libro que ha salido hace un año sobre la desigualdad, que todavía no ha sido traducido, dice que uno de los temas de mi libro es que debemos tener en cuenta la distribución en su conjunto. No solamente los pobres abajo de la escala de la distribución, pero también todo lo que sigue hasta arriba. Pero en toda esta agenda 2030 no hablamos de este. Hablamos solamente de los 40% más pobres. Entonces, esto no es desigualdad. Cuando vamos más allá en la lista, encontramos objetivo 13, que habla del cambio climático. De nuevo, el mismo problema es el número 13, no es el número 1 o 2, es el 13. Y el segundo problema, como con la desigualdad, cuando lees las metas, entonces hay realmente un problema, porque esas son las tres primeras metas en esta lista para combatir el cambio climático. Entonces, estas metas hablan de fortalecer la resiliencia, de incorporar medidas en la planificación nacional y de mejorar la educación. Entonces, yo me pregunto si estas son las acciones más importantes para combatir el cambio climático. Mejorar la educación, sí, vale, pero vamos a necesitar mucho más como medidas y metas para lograr este cambio de cambio climático. Entonces, en general, cuando lees las nuevas metas, las 169 metas, la pregunta es si realmente son metas, porque una meta necesita tres elementos. Necesitamos un resultado numérico, necesitamos un plazo específico y necesitamos un concepto claro. Voy a tratar de ilustrar este con tres ejemplos. La meta 3.1 es una meta que vale, porque hay un resultado numérico, 70 por cada 100.000 nacidos vivos. Hay un plazo específico, el año 2030, y hay un concepto claro. La mortalidad materna es un concepto claro, no hay discusión sobre este. Entonces, esta es una meta que vale. Pero hay otros ejemplos, como la 17.2, que dice que los países ricos cumplen con sus compromisos en relación con la asistencia oficial para el desarrollo, el 0.7. ¿Ya? Ahí hay un resultado numérico, 0.7, y hay un concepto claro, pero falta el plazo. No es sorprendente que no hay plazo, porque hace 50 años casi que prometemos de cumplir con esta meta y no llegamos. Pero hay mucho más grave. Por ejemplo, la meta 16.5 pone que tenemos que reducir sustancialmente la corrupción. Yo estoy todo en favor de reducir la corrupción, pero esta no es una meta, porque no hay un resultado numérico, porque dice reducir sustancialmente. ¿Qué quiere decir? ¿Ya? No hay un plazo específico, no mencionan un año específico, y el concepto no es claro. ¿Cómo mides la corrupción? ¿Hay más corrupción en España que en Bélgica, en mi propio país? No hay cómo medirlo. Entonces, el problema con los 169 metas que tenemos, que la mayoría son de este tipo, como 16.5, son muy vagos. No, hay menos de 30 metas como 3.1, que tienen un plazo específico, un resultado numérico y un concepto claro. Entonces, estamos con un conjunto de ideales y de intenciones, generalidades y muchas omisiones, rociado, este conjunto rociado con algunas metas concretas que no son ni universales y ni enfrentan a la desigualdad. Esta es la verdad de los ODS que tenemos con nosotros. Y estas metas concretas que tenemos, más o menos 30, no son muy diferentes a las metas que teníamos con los objetivos del desarrollo del milenio.
Entonces, no hemos realmente avanzado mucho. ¿Por qué tenemos este conjunto vago, una mezcla de todo? Porque vivimos en un mundo mucho más fragmentado que hace 25 años. Tenemos una profunda brecha norte-sur en el mundo. ¿Ya? Tenemos el surgimiento de los países del sur. El G7 ha sido reemplazado por el G20. Hay los BRICS, hay el nuevo Banco de Desarrollo, que hace competencia con el Banco Mundial. Y el mundo está cambiando y el norte tiene problemas de aceptarlo, ¿no? Entonces, tenemos un multilateralismo mucho más débil que hace 25 años. ¿Ya? Y eso se ve también en la Unión Europea, con el referéndum que vamos a tener en Inglaterra. Este multilateralismo no hay problema. Y dentro de Europa tenemos esta brecha norte-sur casi igual como lo tenemos fuera de Europa, en el mundo. Es por eso que los acuerdos ahora que vemos son acuerdos que también sirven a ocultar los desacuerdos que hay entre los países miembros. Y el acuerdo que tenemos para 2013 es igual, como el acuerdo que hemos cumplido en diciembre en París sobre el cambio climático. Son acuerdos, ok, está bien, tenemos un acuerdo, pero el acuerdo sirve más para ocultar el desacuerdo que para poner una agenda concreta y clara en la mesa. Entonces, nosotros no vamos a cambiar tenemos este texto, tenemos los 169 metas frente a nosotros. ¿Qué hacemos? Entonces, tienen valor. No es mi crítica, no quiere decir que los ODS no tienen valor. Tienen valor, pero falta trabajo. Y el trabajo es sobre todo al nivel del país. Al nivel del país, cada país ahora tiene que seleccionar estas metas de los 169 puntos que hay en esta larga lista. Tenemos que seleccionar estas que valen más para el contexto nacional. Este vale para España, como para Bélgica, como para Burkina Faso y Bolivia. Igual, esto cada país lo tiene que hacer. Esto no pasa, a menos en mi país, cuando hablamos de esta Agenda 2030, la discusión se resume al asunto de la ayuda al desarrollo, punto 7, la cosa de punto 7. Pero no vamos más allá. Pero esto tenemos que hacer y seleccionar y adaptar. Si tenemos realmente un problema de corrupción en el país, entonces tenemos que apuntar metas que son claras y concretas. A nivel mundial, entonces, tenemos que cambiar la manera como agregar la narrativa, cómo hacemos progreso. Porque como lo hemos hecho con los ODM, no vale, porque cada país va a tener una agenda diferente, con metas diferentes. Tenemos que seleccionar indicadores que ayudan a fijar los problemas que tenemos con algunos objetivos. Por ejemplo, desigualdad, este 40% que no vale para medir lo que pasa dentro de la sociedad con la desigualdad. Hay indicadores como el coeficiente de Palma. Palma es un economista de Chile que ha sacado hace 5 años un nuevo coeficiente para medir cómo ¿qué pasa con la brecha que hay entre los que están arriba y los que están abajo? Podemos incluir este. Y al final tenemos que evitar que una de las metas quede huérfana. Es la meta 1.2. Y es, en mi opinión, la única meta que realmente es universal en toda la lista de 169. Y es que dice que tenemos que reducir al menos a la mitad la proporción de la gente que vive en pobreza. En cada país, en cada dimensión, según definiciones nacionales. No la meta anterior que habla de la extrema pobreza con un ingreso por abajo de $1.25 por día. Esto no aplica a España ni a Bélgica. Pero la meta 1.2 es la única meta que aplica a todos los países, incluso a los Estados Unidos. Y esta es una meta que tenemos que evitar que quede huérfana, porque ya nos estamos olvidando de esta meta y solamente hace 6 meses que hemos comenzado
con esta nueva agenda. Voy a parar acá para la discusión. Gracias. Muchas gracias. Bueno, es que ricasco, Jan. Le damos la palabra ahora a Nacho. Que sepáis que después vamos a tener un rato largo para poder ahondar en todo lo que están diciendo. Arratsaldeon, buenas tardes a todas y a todos. La verdad es que es un placer, pero también es un poco una responsabilidad hablar después de Jan, alguien a quien yo he leído mucho y la verdad es que ha sido bastante inspirador y enriquecedor, y antes de Yayo, alguien a quien imagino que estáis todos y todas esperando escuchar. Pero bueno, asumo el reto. Yo básicamente quiero dejar tres ideas. Es mi objetivo para esta primera breve reflexión, y creo que muchas además recogen la intervención de Jan. Básicamente son tres ideas bastante sencillas, bastante básicas, pero creo que son importantes para poder avanzar en lo que creo que es el principal objetivo que nos deja esta agenda, y es hacer una interpretación propia y colectiva de los diferentes actores de la agenda, ¿no? Una primera idea, luego las desarrollaré, tiene que ver con los límites de la agenda, ¿no? Esto de lo que nos hablaba al final Jan, de por qué tenemos esta agenda, ¿no? Esta agenda que parece que nos responde a lo que el mundo necesita. Yo creo que la agenda no es más que el resultado de los límites de todo el proceso de construcción de la agenda, que a su vez no es más que los límites que tiene el propio mundo, que tiene el propio sistema político internacional, que tiene el propio orden internacional y que tiene el propio mundo que hemos construido, ¿no? Los ODS y esta agenda es un resultado de ese mundo y de ese orden internacional, ¿no? Me ha gustado esa frase de que no es más que un acuerdo que en realidad no es más que un acuerdo que oculta muchos de los grandes desacuerdos que existen, y en ese sentido es una cierta huida hacia adelante, ¿no? Yo creo que es importante también hacer esa lectura. Una segunda idea que creo que es relevante es que, pese a todo ello, y creo que también Jan trataba de dejar esta idea, pese a todo ello no es, creo que no sería buena cosa despreciar la agenda. Creo que tiene algunos elementos que son muy relevantes, creo que tiene enormes potencialidades, y creo que sobre todo depende de cómo seamos capaces de hacer la construcción, la reconstrucción, la interiorización y la adaptación de la agenda, que esta agenda crezca y que esta agenda sea más amplia y que sea un proceso vivo, ¿no? Y esta es como la tercera gran idea. No entender, por lo menos creo que es necesario hacer el esfuerzo de no entender esta agenda como un resultado acabado, como un listado de objetivos, sino como un proceso vivo, como un proceso histórico, en clave de pasado, porque no es una agenda que se haya construido que responda solo a lo negociado en estos dos últimos años o tres años, sino que viene de más atrás, pero que también se proyecta hacia el futuro, que será un proceso vivo y que en la medida que nos apropiemos de él, que lo peleemos, que lo estiremos y que seamos capaces de ensancharlo, pues esta agenda dará más o menos de sí y tendrá más potencialidades de transformar la realidad o de ser una agenda transformadora, ¿no? Bueno, estas son las tres ideas fundamentales. La primera idea, los límites de la agenda como los límites del proceso de construcción. Me alegro porque ya me ha hecho buena parte del trabajo, porque ya lo ha contado, ¿no? Yo creo que es claro dejar la idea de que esta agenda no es un consenso. No es un consenso de la comunidad internacional que se sienta a negociar una agenda y de ese proceso de diálogo sale esta agenda consensuada. No representa el consenso de la comunidad internacional, no representa el consenso intergubernamental de los países y menos aún representa el consenso de la sociedad internacional, del diálogo entre los diferentes actores de la sociedad internacional. Por el contrario, hay determinadas visiones, determinadas miradas, determinados intereses que predominan en ese resultado, ¿no? Pero en ningún caso es un consenso. Al contrario, ha sido un proceso, todo un terreno de disputas de diferentes visiones, de diferentes miradas sobre el desarrollo y de diferentes intereses que han jugado en todo el proceso de construcción de la agenda. Y creo que es interesante o importante seguir viendo esta agenda como un terreno de disputa en el futuro, no como una agenda acabada y una agenda cerrada, ¿no? Y creo que cómo se ha producido todo este proceso de construcción es interesante, es importante para entender por qué estos resultados pues están a la altura a la que están o ofrecen las claves o las respuestas que ofrecen y no ofrecen respuestas más ambiciosas, ¿no? Yo creo que lo primero tiene que ver con la complejidad del proceso. Aquí se ha resumido un proceso que ha sido muy complejo, ¿no? Que ha tenido numerosas consultas en el que han participado en mayor o menor medida
actores gubernamentales, actores estatales, actores internacionales, sociedad civil, ha tenido consultas geográficas, consultas sectoriales, pero sin una hoja muy clara de ruta de cómo todo ese proceso de consulta, todo eso que se ha denominado la conversación global, iba a permear en una agenda y en una serie de toma de decisiones, ¿no? Y eso ha hecho que el proceso sea complejo y eso también ha marcado algunas de las limitaciones del proceso, ¿no? Y seguramente otro elemento del proceso que ha marcado más, que ha determinado más los limitados resultados, es el carácter asimétrico, lo planteaba Edna o lo adelantaba Edna al principio, ¿no? El carácter asimétrico con el que los actores se han acercado, con las posibilidades asimétricas o con el poder asimétrico que los actores se han acercado a construir esta agenda, a negociar esta agenda, en lo que algunos han llamado como la estructura de escucha de Naciones Unidas, ¿no? No todos los actores han tenido la misma capacidad de articular sus posiciones, no todos los actores tienen el mismo grado de transnacionalización de sus intereses y de articulación en espacios transnacionales, ¿no? Ha habido actores, probablemente los actores ganadores del proceso de globalización son mucho más capaces de articular sus procesos, de articular sus intereses en estos procesos de negociación colectiva. Y no todos los actores pues son igual de escuchados y no todos los actores tienen el mismo acceso a los espacios y a los núcleos de toma de decisiones, ¿no? Por mucho que desde la sociedad civil a veces entendamos o queramos entender que ha sido un proceso, o desde otros espacios, que ha sido un proceso de participación democrática y en pie de igualdad y en igualdad de condiciones, ¿no? Por lo tanto, estos dos rasgos, un proceso desordenado, en algunos momentos caótico y complejo, y un proceso asimétrico, dan lugar a una agenda que claramente tiene una serie de prioridades, una serie de contradicciones, ¿no? Y si no es una agenda consensuada, si no es un consenso, ¿qué es esto que tenemos y esto que ha tratado de explicar Jan y que, bueno, que seguramente todos y todas conocéis con bastante precisión y en profundidad? Bueno, pues yo creo, o parece ser, que es un conjunto, un agregado de temas, de visiones, de objetivos, de metas que no son metas en algunas ocasiones, pero sobre todo es un agregado de visiones en disputa. Hay dimensiones del desarrollo que no están equilibradas, hay un predominio de una determinada manera de entender el desarrollo. Hay acuerdos o hay resultados de la agenda que entran en clara contradicción unos con otros. Se apuesta en unos objetivos por una serie de metas que son contradictorias con otras metas. En unas partes del texto de la agenda se habla de procesos de liberalización comercial y en otras partes del texto se habla de canales cortos de comercialización. No es posible. Optamos por una cuestión, optamos por la otra. Y hay otra serie de contradicciones, ¿no? Y también hay inconsistencias. Esos objetivos son claramente inconsistentes con las propuestas, con los medios que se ponen en juego para conseguir esos objetivos, ¿no? Por lo tanto, es todo un agregado de temas, visiones y propuestas que claramente ocultan esos desacuerdos de los que nos hablaba Jan. Yo creo que la agenda también, si es algo, es una relativamente interesante, un relativamente interesante diagnóstico del estado del mundo, de los problemas del desarrollo y una mala traducción en propuestas y en compromisos para la solución de esos objetivos, algo que por cierto ya pasó con los ODM, la declaración del milenio, el análisis, la doctrina que recogía la declaración del milenio, esa fotografía del estado del mundo que hacía, estaba muy por encima de la propuesta que los 8 objetivos de desarrollo del milenio planteaban, ¿no? Bueno, es un diagnóstico que es mejor que la propuesta, es un marco que no propone acuerdos vinculantes, es un marco que se mueve en la voluntariedad y yo creo que esto es uno de los elementos claves que definen la agenda. Es ambivalente sobre los medios y las responsabilidades para lograr los objetivos y las transformaciones que propone y es muy decepcionante en algunas de las cuestiones, ¿no? Claramente la ausencia de los derechos humanos, el mal tratamiento de la desigualdad, de la sostenibilidad o el limitado tratamiento de la sostenibilidad que ha planteado Jan y que yo creo que Yayo va a desarrollar mucho mejor. Y ha explicado muy bien Jan cómo uno de los grandes desafíos, uno de los grandes demandas desde la sociedad civil y desde muchos actores o desde determinados actores era la incorporación de la desigualdad y no solo de la desigualdad, sino de las desigualdades, no solo la desigualdad de renta, sino las desigualdades de género, las desigualdades entre colectivos y grupos sociales y cómo al final, por una decisión relativamente técnica como es la búsqueda
aparentemente técnica, como es la búsqueda de un indicador, al final se acaba neutralizando todo un debate en torno a la desigualdad en el marco de la agenda internacional, ¿no? Por poner un indicador que finalmente tiene más que ver con una lógica de pobreza o con un foco en la pobreza que con el foco en la desigualdad, ¿no? Yo creo que por todo ello tenemos una agenda que no es una agenda de gobernanza global del desarrollo, por mucho que señala algunos de los elementos sistémicos que sí que son relevantes, ¿no? Como la desigualdad o como las cuestiones de sostenibilidad. Yo creo que todo ello nos sitúa en esta agenda, que es una agenda, por supuesto que hay un avance respecto a la agenda anterior, pero no es esa agenda de gobernanza global del desarrollo que muchos y muchas anhelábamos como una agenda más vinculante, como una agenda más sistémica, como una agenda que abordara desde la responsabilidad de los actores y no desde el marco de la voluntariedad y la agregación de intereses, como está ahora marcada la agenda, en respuesta a los problemas del desarrollo. Bien, sin embargo, creo que, si este análisis crítico nos dice o nos debe decir que no tenemos, por lo tanto, que sacralizar la agenda, no tenemos que asumir la agenda como un nuevo dios al que tenemos que adorar, el que tenemos que asumir y que tenemos que interiorizar, de la misma manera que no es buena estrategia sacralizar esta agenda, creo que tampoco es buena estrategia banalizar la agenda, despreciarla por insuficiente, despreciarla por lo que algunos han llamado agenda neoliberal, despreciarla porque no es una agenda que responde a los problemas del mundo. Porque, como decía antes, creo que la agenda está viva y la agenda se puede ensanchar y la agenda ofrece algunos elementos interesantes de oportunidad, ¿no? Y, además, creo que también es importante hacer un análisis justo de la realidad. Es probablemente, dado ese mundo en el que vivimos, dado ese multilateralismo débil, esa debilidad de algunos actores, esa brecha, es probablemente la mejor agenda que podríamos tener, dado el mundo que tenemos. Es probablemente la mejor agenda y, de hecho, en los primeros años, en los primeros momentos de discusión, nos movíamos en una agenda, las discusiones eran lideradas por aquellos que pensaban que simplemente, como íbamos en una buena trayectoria, que los objetivos de desarrollo del milenio nos estaban ayudando a sacar a mucha gente de la pobreza, que lo que había que hacer era acelerar y entrar en una especie de ODM plus en la que acelerar los objetivos de desarrollo del milenio y, desde un problema más vinculado con la financiación, incorporar más financiación, porque desde esa lógica podríamos superar los problemas del desarrollo, ¿no? Yo creo que esta es una de las primeras buenas noticias, y ya paso a ese segundo elemento, ¿no? Los aspectos positivos de la agenda. Creo que es una de las buenas noticias de la agenda, ¿no? Que se ha superado en alguna medida ese riesgo de los ODM plus o de situarnos en una agenda ampliada de objetivos de desarrollo del milenio, que, bueno, el análisis de las metas que hacía Jan parece que tampoco estamos en un escenario tan diferente a ese, ¿no? Yo creo que otra buena noticia de esta agenda es que somos capaces de entender cuál ha sido el proceso a través del que se ha construido, algo que no ocurría con los ODM. Y esto es importante. Cuando una conoce cómo se ha construido una determinada realidad, cómo se ha llegado a una determinada realidad, cómo se ha negociado un determinado proceso, es más fácil incorporarlo a tu propio esquema de comprensión de la realidad y, por lo tanto, es más sencillo interiorizarlo y es más sencillo también poder transformarlo y poder configurarlo. Es más sencillo poder construir un marco de interpretación de una realidad cuando se conoce todo el proceso a través del que ha sido construida y cuando se es capaz de interpretar las claves por las que ha sido construida, que cuando una agenda viene impuesta, una agenda viene ya construida y cerrada, como ocurrió de manera más evidente con los objetivos de desarrollo del milenio, ¿no? Ese proceso de negociación, ese proceso de construcción, a pesar de todas sus debilidades, a pesar de todas sus deficiencias, nos permite un mejor conocimiento de la realidad, y es evidente que el conocimiento de la realidad es una condición necesaria para transformar la realidad, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay una lectura de oportunidad, ¿no? Y cuanto mejor conozcamos esa realidad, cuanto más ambiciosa sea la lectura que hagamos de esa realidad, pues más capacidad tendremos de transformarla, ¿no? Bueno, yendo a la parte de las buenas noticias de la agenda, qué buenas noticias nos deja esta agenda, yo creo que hay tres elementos que Jan los ha mencionado de alguna manera, que no teníamos en la agenda anterior o que no existían en la agenda del milenio y con los objetivos de desarrollo del milenio, y que esta agenda sí reconoce. Probablemente en algunos casos de manera más retórica que en otras, pero el hecho de que estén reconocidos, de que estén fijados y que sean parte del compromiso que los diferentes países han asumido, significa también que entra dentro de las partes de su responsabilidad y que es, por lo tanto, un elemento para desde el ámbito de la incidencia y desde el ámbito de la exigibilidad de responsabilidades, un elemento importante, ¿no? Y tienen que ver, uno, con la integralidad de la agenda, otro con la universalidad de la agenda y otro con el principio de
responsabilidades comunes pero diferenciadas, que son tres principios que con mayor o menor intensidad están y forman parte de la agenda, ¿no? Yo creo que el de la integralidad seguramente sea el más relevante. Esto es algo que desde la lógica de los estudios del desarrollo, desde la doctrina del desarrollo, no es necesariamente una novedad, pero sí lo es desde el punto de vista de la agenda. Hasta ahora no teníamos una agenda integral de desarrollo que nos dijera que no es posible abordar los problemas del desarrollo si no lo hacemos desde el conjunto de las políticas, si no lo hacemos desde la práctica política del conjunto de las políticas. Es decir, ya no solo es unas determinadas políticas como la política de cooperación o determinada política concreta a través de las que hay que transformar y desde las que hay que abordar los problemas del desarrollo, sino que el desarrollo se tiene que situar en el núcleo de cada una de las políticas públicas, de cada uno de los actores del sistema nacional, del sistema internacional. Y esto es así no porque a los actores del desarrollo les interese o porque los actores del desarrollo tengan este capricho, sino porque, primero, porque tenemos el contexto de oportunidad de la agenda, pero sobre todo tenemos el riesgo de no hacerlo. Los riesgos sociales de la desigualdad tan brutal que vivimos y los riesgos de la insostenibilidad de nuestro modelo, de la insostenibilidad de la vida y de la insostenibilidad ambiental de nuestro modelo son tan brutales que solo la situación, la vinculación de la sostenibilidad de la vida y, del planeta en el centro de las políticas públicas, de cada una de las políticas públicas, será o nos podrá proporcionar las respuestas necesarias, ¿no? En el fondo, el principio de integralidad lo que hace es consagrar el enfoque de coherencia de políticas en el conjunto de la agenda, ¿no? Y yo creo que esto es un elemento que no debemos despreciar porque es absolutamente transformador y yo creo que es algo que los actores del desarrollo, la comunidad del desarrollo, los actores de cooperación, llevamos mucho tiempo anhelando y llevamos mucho tiempo incorporando a nuestro discurso de incidencia política y de transformación. Ahora estamos ante el vértigo de cómo lo aplicamos esto a nuestra agenda de la política, a nuestra agenda de la cooperación y a nuestro trabajo del día a día, ¿no? Y esto es un desafío importante, pero es un principio que desde el punto de vista normativo tiene una fortaleza y una potencialidad muy grande, ¿no? El otro de los principios es el principio de universalidad. También lo ha planteado Jan. Es verdad que las metas probablemente no permitan trasladar, no permitan abordar este principio con toda la dimensión que nos gustaría, ¿no? Pero lo que nos dice el principio de universalidad son dos cosas. La primera, y la planteaba Jan, y yo creo que es muy evidente y es muy importante, y es que esta meta ya no sitúa los problemas del desarrollo en los países del sur y los países del norte tienen que apoyar a los países del sur. Es una meta aplicable o de aplicabilidad en el conjunto de los países. Y esto ya me parece una lectura que es un cambio bastante sustantivo respecto a lo que teníamos antes o a la agenda que teníamos antes. Pero el gran cambio, yo creo, el gran cambio que nos deja este principio es que lo que nos dice es que ningún país está desarrollado. O mejor dicho, que ningún país está bien desarrollado. O mejor dicho, que todos los países están mal desarrollados. Que todos los países tienen problemas de desarrollo en su interior, problemas de desigualdad, problemas de desnutrición, diferentes tipos de problemas del desarrollo, pero que todos los países tienen problemas del desarrollo. Y creo que la tercera lectura, una lectura todavía con mayor capacidad de transformación, es que todos los países o los modelos de desarrollo de todos los países tienen repercusión desde una perspectiva global en el grado de sostenibilidad de la vida y en el grado de la sostenibilidad ambiental del conjunto del planeta. Y por lo tanto, todos los países tienen que revisar sus modelos de desarrollo porque todos los modelos de desarrollo de todos los países tienen coste social y coste ambiental en términos agregados. Y esto nos lleva al tercero de los principios, que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. El modelo de desarrollo de todos los países tiene impactos sociales y ambientales, pero no en la misma medida. El grado de desarrollo de unos países es más depredador desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social que el de otros. Por lo tanto, no todos los países, o mejor dicho, por lo tanto, algunos países tienen más responsabilidades desde un punto de vista global o desde un punto de vista de la gobernanza global, ¿no? Y me parece que estos tres principios son fundamentales para pasar a ese otro tercer apartado, esa otra tercera idea que quería plantear, ¿no? Y es que la agenda está viva y en la medida que hagamos una lectura más crítica y más ambiciosa de estos principios y de otros que también tiene la agenda, pero creo que estos tres son la clave, pues probablemente esta agenda más amplia será y más capacidad de transformación tendrá. Voy a terminar, no sé cómo voy de tiempo. Simplemente con una idea, ¿no? Creo que estamos a la hora de hacer eso que decía Jan, ¿y ahora qué hacemos con esta agenda, ¿no? Yo creo que estamos ante una tensión o ante una doble tentación, o mejor dicho, hacia una tentación de tomar un atajo, ¿no? ¿Qué hacemos con esta agenda? Pues bueno, podemos
asumirla e interpretarla tal y como es, tratar de ejecutar la agenda, ¿no? Y yo creo que esta es la narrativa que se va imponiendo, la narrativa de es una agenda buena, es una agenda que asume o que tiene todos los objetivos que necesitamos para transformar y para solucionar los problemas del mundo. Por lo tanto, vamos a identificar cuál es cada uno de esos objetivos que nosotros podemos asumir. Apadrinemos, simplificando un poco la realidad, apadrinemos un objetivo y volquemos todas nuestras energías en cada uno, en ese objetivo que apadrinamos. Creo que esto es la peor lectura que podemos hacer de la agenda, ¿no? La agenda es integral y solo en la interdependencia que hay entre unos objetivos y otros esta agenda tiene sentido y tiene capacidad de transformación y todo el potencial de transformador. Por lo tanto, no debemos caer en esa lectura del atajo, sino que debemos que caer probablemente en una lectura más distante de la agenda para poder hacer nuestra propia reinterpretación crítica. En la medida que hagamos una reinterpretación crítica de la agenda, podremos ensancharla y podemos hacerla mucho más adecuada a los problemas del desarrollo que tenemos, ¿no? Por eso yo creo que conocer el proceso, conocer las lógicas desde las que se ha construido esta agenda es importante también para poder hacer de ella una agenda transformadora, ¿no? Y aquí lo dejo. Gracias. Bueno, eskerrik asko, Nacho. Ya yo, aurrera. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y muchísimas gracias por la invitación. Para mí también es un gusto poder estar aquí. Voy a lanzar unas cuantas ideas, así un poco. Yo ya empiezo planteando que la revisión va a ser bastante, bastante crítica, ¿no? Sobre un poco el planteamiento de la agenda y las voy a ir lanzando así por el tiempo que tenemos, luego la podemos retomar en el debate. Yo creo que la agenda efectivamente tiene avances importantes sobre el planteamiento de los objetivos de desarrollo del milenio y sobre el otro proceso previo que hubo, que yo creo que también ha sido importante, la determinación, que ha sido la cumbre de Río más 20. Es decir, yo creo que la imbricación de Río más 20 junto con los objetivos de desarrollo del milenio plasmados en la Agenda de Desarrollo Sostenible es un logro. Es decir, el hecho de haber unido los problemas de crisis ecológica con los problemas que tienen que ver con la pobreza y coincido también con el enunciado de las desigualdades, ¿no? Al menos como tema grande. Creo que tiene mucho más mayor amplitud temática y me parece importante también ese principio al que hacía referencia Nacho de universalidad, es decir, de considerar que no hay países que no están desarrollados y otros que sí, sino que en general tenemos un problema de mal desarrollo. Y yo diría hasta ahí, ¿no? En mi opinión, hay elementos importantes que faltan en el planteamiento del diagnóstico. Yo, por ejemplo, echo de menos un problema central, que es la profundísima crisis de energía y materiales que tenemos. Es decir, anda mencionado algo el tema de los recursos que declinan, pero tenemos un problema en este momento de carácter estructural brutal. Hemos superado el pico del petróleo convencional en un mundo que come petróleo de forma globalizada. Hoy el sistema y el metabolismo económico global tal cual funciona es absolutamente petrodependiente y energívoro. Y parte de los problemas que tenemos de regenerar las tasas de ganancia del capital a nivel global tienen que ver con ese declive de energía. También declive de materiales como el cobre, como el litio, como el platino. Cuando estamos hablando de tratar de hacer una transición de un modelo basado en las energías fósiles que declinan a un modelo basado en renovables, tenemos que contabilizar cuántos minerales quedan para poder hacer físicamente esa transición. Y lo que miramos cuando vemos cómo evolucionan esos stocks de materiales es que si transcurre mucho tiempo va a ser muy difícil poder hacer esa transición de manera que se puedan satisfacer las necesidades de las mayorías sociales. Por tanto, la cuestión de los límites es central y la cuestión de los límites está muy invisibilizada, en mi opinión, dentro de la agenda, ¿no? Hablamos de energía y materiales, pero hablamos del declive de los recursos pesqueros, hablamos de los problemas relacionados con la tierra fértil, hablamos de los problemas relacionados con una buena parte de los procesos que incluso no dan producciones que podamos contabilizar en términos de PIB, como es el ciclo del agua, como es la polinización, como es la propia fotosíntesis,
que escapan muchas veces a las miradas del desarrollo porque no pueden ser traducidos en términos monetarios, pero que sin embargo son absolutamente esenciales para poder reproducir cotidianamente la vida nuestra y la de las otras especies que son compañeros y compañeras de nuestra aventura planetaria, ¿no? Y sin las cuales no podemos vivir. El tema del cambio climático, yo creo que es un gran logro que esté formulado, y digo que es un gran logro porque una buena parte de los poderes económicos que han estado influyendo en la agenda, quiero recordar que hasta hace 2 años eran negacionistas y financiaban y pagaban las campañas negacionistas en una actividad que yo diría que es criminal por las consecuencias que ya va a tener irreversibles en el conjunto de la población. Entonces, el hecho de que ya no estemos ante la necesidad de tener que pelear por reconocer que hay un cambio climático de origen antropogénico y que tiene unas consecuencias brutales sobre las poblaciones y los ecosistemas, por lo menos estamos en disposición, aunque yo coincido con lo que decía Jan, con unas metas que, vamos, que no merecen ni el nombre de metas, por lo menos de poner el debate encima de la mesa con alguna salvedad que comentaré al final, ¿no? Bueno, podría haberse pensado, y ha sido un elemento de debate central entre el movimiento ecologista desde sus nacimientos y una buena parte incluso de los sectores que han buscado y han tratado de luchar y de poner encima de la mesa la cuestión de un desarrollo justo para todas las personas, podríamos haber pensado que este deterioro y este destrozo, digamos, de los ecosistemas de los que depende la vida humana, al menos habían servido para paliar las desigualdades y para generar ese desarrollo entendido como satisfacción de las condiciones mínimas de vida de las mayorías sociales, ¿no? Y lo que nos encontramos es con el tremendo drama de la desigualdad en este momento. Desigualdades en términos centro-periferia, pero ahora mismo ya en lo que hasta hace poco eran centros empiezan a surgir nuevas periferias. Se mencionaba, por ejemplo, como todo el sur de Europa constituye un nuevo sur que establece relaciones con ese centro de Europa en las mismas, de las mismas características que las que se han establecido hasta ahora entre el centro-centro, lo que considerábamos centro enriquecido, y los países empobrecidos, ¿no? Pero incluso nos encontramos con que dentro de los países pobres se incrementan las tasas de desigualdad y en todos los ejes de dominación, no solo en términos de clase, no solo en términos monetarios, ¿no? Nos encontramos con que, en general, el trabajo, las condiciones del trabajo se encuentran en franca regresión en casi todos los lugares. En primer lugar, las rentas del trabajo constituyen cada vez una parte menor del Producto Interior Bruto de los países. Pero es que, además, las condiciones laborales empiezan a ser generadoras de pobreza y de exclusión en casi todos los lugares. Y aparecen todos esos fenómenos de trabajadores y trabajadoras pobres que, teniendo empleo, siguen siendo personas empobrecidas, ¿no? En términos de género, la profundización de las desigualdades se hace enorme. Porque en términos de género lo que está sucediendo es que, en general, como sociedad y como modelos económicos, no de ahora, sino ya venía desde hace mucho tiempo, nuestra economía se desentiende de una condición básica de la vida humana que es su radical corporeidad. Es decir, para poder estar vivos y vivas hace falta que alguien, a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, cuide de los cuerpos vulnerables, en la infancia, en la vejez, en la discapacidad. Esos trabajos han sido mayoritariamente realizados por mujeres prácticamente en todo el mundo y en todos los momentos de la historia. Y han sido realizados por mujeres por la división sexual a la que obliga la organización patriarcal de las sociedades, no porque estemos mejor dotadas genéticamente para realizarlos, ¿no? Bueno, pues lo que sucede es que cuando, según se va avanzando en la dinámica de privatización, en la dinámica de recortes y en la dinámica de empobrecimiento generalizado, todas esas tareas que son imprescindibles para reproducir cotidianamente la vida cada vez se encierran más en el marco privado de los hogares y cada vez vuelve a haber un retroceso, digamos, en que determinadas funciones que se habían hecho públicas
a partir de servicios públicos y se habían colectivizado, es decir, la sociedad se había responsabilizado globalmente de ellas, vuelven a recaer dentro de las casas. Yo creo que todo el proceso de recortes que hemos vivido dentro del Estado español lo muestran de forma clara. Lo que se deja de hacer con dinero público en términos de dependencia o en términos de cuidado de la vida recae en las casas, que son como las grandes corporaciones del patriarcado, y ahí en términos de desigualdad son mayoritariamente mujeres quienes cargan con ellas. Cuando ya hablamos de mujeres de los países de la periferia, que se ven enfrentadas al trabajo del cuidado de los cuerpos, a la vez que de la obtención de las condiciones básicas de vida y encima luchar contra la dinámica del extractivismo desatado que se está produciendo en una buena parte del mundo, esa confrontación o esas desigualdades adquieren ya unos tintes insoportables, ¿no? Y luego tenemos también cómo se profundizan las desigualdades en términos de procedencia, ¿no? Yo creo que un caso claro que tenemos ahora mismo que muestra las contradicciones perversas a las que estamos afrontados, a las que estamos abocados, si no abordamos estructuralmente el problema, lo vemos con la mal llamada crisis de refugiados. Es decir, si analizamos de forma más fina el proceso de expulsión de las personas refugiadas de sus propios territorios, nos encontramos cómo las dinámicas políticas de luchas por los recursos que hay en esos lugares y también dinámicas vinculadas a la desertización o a las pérdidas de cosechas muy ligadas al cambio climático han forzado que esas personas salgan. Cuando esas personas salen y llegan a los núcleos ricos, se encuentran una valla. Se encuentra en una valla y ante eso nos encontramos dos discursos. Un discurso marcadamente, y me vais a perdonar que lo diga así, fascista, que es el de decir aquí no caben, es decir, y no caben. Y otro discurso que no es conscientemente fascista, pero inconscientemente lo es. Que es el discurso que dice ayudemos y seamos solidarios con las personas refugiadas, pero, sin embargo, sigamos construyendo un modelo de desarrollo que depende del saqueo de los recursos de esas personas en sus propios territorios, ¿no? Es decir, digo que es fascista inconscientemente porque, en el fondo, el modelo de desarrollo que yo creo que subyace en una buena parte de las metas no formuladas o tibiamente formuladas de la agenda es ese, un modelo que sostiene que se puede construir riqueza en algunos lugares expoliando materiales, expoliando energía y exportando residuos a otros territorios, como si la vida de algunas personas mereciera ocupar un espacio vital más grande que el que les corresponde a costa de que cada vez más gente quede fuera, ¿no? Este es un poco el marco, digamos, en el que nos encontramos en el momento actual. Y a nivel ecológico, la crisis tiene una urgencia angustiosa. Tiene una urgencia angustiosa. Cuanto más tiempo pase, los problemas del cambio climático van a ser más difícil de abordar. Ya hay una parte que es imposible de frenar. Tenemos que trabajar en la adaptación y tenemos que trabajar en la mitigación. Y si no afrontamos eso de forma urgente y no con medidas tibias, yo coincido bastante con el análisis que hacía Jan, y mira que yo me dedico a la educación y me parece importantísima, pero además de educar, hay que cortar radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso significa transformar modelos productivos. Y eso significa ponerle freno a las ansias de beneficio y de lucro de personas que están dispuestas a llevarse lo que sea con tal de ganar dinero. Y muchos de esos sectores económicos han estado incidiendo, han estado presionando y han estado condicionando para que las metas que tiene esta agenda se queden en perífrasis, en buenos deseos, que es difícil que puedan aterrizar en nada concreto, ¿no? Por ejemplo, algunas cosas, bueno, serían ejemplos bastante similares a los que planteaba Jan, ¿no? Que muestran un poco cómo la mirada no la tenemos puesta en las condiciones de vida de la gente y en la satisfacción de las necesidades, sino en el mundo de la generación de beneficios de los que se supone, sin hablar de las cuestiones de la distribución y la desigualdad, que le vendrá bien para todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha llamado la atención cómo al hablar de lucha contra el hambre, se habla, por ejemplo, de promover el acceso a los beneficios del uso de los recursos genéticos en lugar de ponerle freno a la biopiratería,
que es un elemento de expolio central de los recursos que han sido mantenidos por muchos pueblos originarios o muchos pueblos del sur, ¿no? Por ejemplo, se habla de igualdad, tratar de avanzar en la igualdad en la propiedad, que yo lo flipaba. Pero si tenemos recursos físicos limitados, ¿cómo vamos a igualarnos en propiedad? Eso es como la ley de Walt Disney, que basta desear algo para que se haga realidad. O sea, tendremos que precisamente mirar cómo a quienes sobreacumulan y tienen mucho más de lo que les corresponde, se hace para que parte de esos bienes o de esos recursos pasen a las personas que pueden acceder a los mínimos. Es imposible poder elevar los niveles de propiedad, además, para un montón de personas, ¿no? Algunas de las metas que se plantean en el plano ecológico, yo creo que muestran un preocupante analfabetismo ecológico. O sea, quiero decir, se plantean metas que no son compatibles con el funcionamiento de los ecosistemas. Se habla de asegurar la sostenibilidad en la extracción del agua. A ver, el agua no se extrae. El agua tiene un ciclo, que tiene una tasa de regeneración, una velocidad de regeneración. Y el problema que tenemos es que cuando la actividad productiva y económica destruye o sobrepasa esa tasa de regeneración, lo que hacemos es que un recurso que es renovable deje de serlo. Por tanto, lo que necesitamos es asegurar la renovabilidad y la posibilidad de que los ecosistemas hagan su trabajo, que nadie lo pueda hacer por ellos. No se puede pagar el trabajo de los ecosistemas, ni se puede forzar tecnológicamente el ciclo del agua, por ejemplo, o la regulación del clima. En cuanto al cambio climático, no voy a comentar nada porque me parece que, vamos, tú lo reflejaste fenomenal. No hay medidas concretas. Las medidas que tienen que ver con el cambio climático están en el terreno de la economía, están en el terreno del cambio del modelo productivo, están en el terreno de la distribución de la riqueza. No están solamente en el campo de la educación. Si esperamos a estar sensibilizados o educados, cuando llegue el momento en el que supuestamente pudiéramos conseguirlo, será muy difícil poder afrontar los cambios enormes o la innovación impresionante que se está produciendo dentro de los ecosistemas, ¿no? En el terreno de la sostenibilidad, yo creo que la agenda está plagada en las metas de elementos de estos que podríamos llamar sostenible bla, ¿no? Se habla de servicios modernos, sostenibles, confiables, de crecimiento sostenido, sostenible, inclusivo y desvinculado de la degradación. Es decir, son una sarta de adjetivos que cuando no se plasman en medidas reales, seguimos en el campo más del marketing ecológico que de una transformación de nivel y de los retos que necesitamos en el momento actual, ¿no? Se habla de migraciones y movilidad ordenada, segura y responsable, contrastando completamente con las políticas reales que, por ejemplo, la Unión Europea está haciendo en materias de refugio y en materias de migraciones, ¿no? Perífrasis, y lo señalaba también Jan, ¿no? Pues cuando tienes que meterle mano a las cosas gordas, se habla de alentar, promover, tratar de, animar, impulsar, intentar que las empresas transnacionales tengan todo eso, a la vez que de forma oscura y opaca se está negociando el TTIP. Las mismas empresas que están presionando diciendo que pueden resolver el problema de desarrollo a partir de las alianzas público-privadas están presionando para que se apruebe un tratado que directamente supone un golpe de Estado metafórico a la soberanía de los propios lugares que podrían permitir asentar la economía dentro de los territorios, crear canales cortos de comercialización, frenar dinámicas extractivistas como puedan ser la del fracking, ¿no? Es decir, que hay unas contradicciones impresionantes, ¿no? Es decir, hay un reconocimiento del problema y esto hay que agradecerlo. Es decir, probablemente el movimiento ecologista ya no nos vamos a tener que pelear los próximos años porque se reconozca que hay cambio climático y nos vamos a tener que centrar la lucha más bien en que se vea que no es solo un problema tecnológico, que no es solo un problema de corte tecnocrático, que las propias empresas de corte transnacional y las propias dinámicas estructurales económicas que nos han llevado a tener este problema
no nos van a hacer salir de él. Y esa va a ser una discusión o un debate complicado, porque toda la maquinaria está en esto, en que las alianzas público-privadas, y ojo, hay alianzas público-privadas que son absolutamente imprescindibles y necesarias, me refiero a estas alianzas público-privadas entre quienes tienen el poder económico para estar implantando estas otras medidas totalmente contra, vamos, ecocidas y que fomentan la desigualdad, nos van a resolver el problema, ¿no? Para mí, las cuatro grandes ausencias que tenemos dentro de la agenda, y me parecen que son ausencias graves, porque en mi opinión es donde está la base estructural que tenemos que acometer, es, en primer lugar, que están desaparecidas las dos dimensiones radicalmente insoslayables de la naturaleza humana en lo material, que son la ecodependencia y la interdependencia. No aparece, no está considerada y, por tanto, no se formulan en términos adecuados, desde mi punto de vista, la radical corporeidad de cada ser humano, el hecho de que cada vida humana en solitario es imposible y si se deterioran las comunidades que hay alrededor es imposible que esa vida se mantenga y, por otro lado, toda la cuestión de la ecodependencia y de los límites, ¿no? Los límites están fuera de la agenda, no forman parte ni del diagnóstico ni, por supuesto, de las propuestas ni de las metas y toda la cuestión de la propiedad, que aparece, desde mi punto de vista, absolutamente sacralizada y creo que es uno de los grandes tabúes que habría que abrir en el momento actual, ¿no? Las soluciones en general que se plantean son, en muchos casos, tecnología, en muchos casos, mecanismos de mercado, es decir, subyace detrás de los mecanismos de mercado una peligrosísima tendencia a la financiarización de la naturaleza y, desde luego, lo que no está visibilizado es el conflicto. El conflicto no se visibiliza y yo creo que es importante ponerlo encima de la mesa. Es decir, tenemos una situación en la que ese 1% o ese porcentaje que yo no sabría decir enriquecido se está llevando todo por delante y ese conflicto hay que visibilizarlo. En mi opinión, no se hace, ¿no? Y esto nos lleva, por último, a la cuestión que se señalaba también anteriormente, que es la cuestión del poder. Es decir, cómo está en este momento una ciudadanía mundial, globalizada, cómo estamos articulados y articuladas en cada uno de esos territorios para poder hacer que esta agenda que abre ventanas de oportunidad se transforme en una agenda que realmente ponga las condiciones de vida de la gente en el centro y no el hecho de volver a reflotar las tasas de ganancia del capital, esta vez con capitalismo verde, suponiendo de nuevo que algo le goteará a la mayoría de la gente. Yo creo que ese mito nos lo tenemos que quitar de la cabeza y en ese marco de conflicto es en el que creo que debemos trabajar. Gracias. Bueno, a fin de muchas gracias a los tres. Me surgen muchísimas preguntas y creo que al público le pasará lo mismo. Entonces, yo creo que directamente vamos a abrir los micros para el turno de preguntas y reflexiones de todas las que estamos aquí y también en el caso de que cualquiera de los y las intervinientes quieran responder, matizar o ampliar cualquier cosa que se haya dicho en la mesa. Así que, nada, adelante. Una mano ahí por ahí. No hace falta, ¿no? Sí. Constantemente estamos ante el debate de si esta es la agenda del desarrollo o el debate de si es una mejor agenda que la anterior, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente no es la agenda del desarrollo ni lo que va a solucionar los problemas del desarrollo y probablemente ni sea el lugar desde el que se va a poder solucionar, puesto que hay otros ámbitos de discusión, de conflicto, de debate, de negociación mucho más importantes, ¿no? Ya yo mencionaba la negociación del TTIP y se podían mencionar otros muchos, ¿no? Ahora, a mí sí me interesa el debate de en qué medida esto es una... ¿qué hay de cambio sustancial o no respecto a los ODMs? Porque si no abordamos ese debate, nos podemos quedar en la crítica global al tema, ¿no? Y a mí me parece que hay una diferencia sustancial. Los ODMs eran compatibles con el modelo de desarrollo.
objetivamente. Quitando el objetivo 8, que nunca se llegó a trabajar realmente, etcétera, eran compatibles con un modelo de crecimiento objetivamente con el que funcionaba. La agenda esta no es objetivamente compatible con el modelo de crecimiento existente. De hecho, cuando se han hecho bandera de los logros de los ODMs, nos hemos encontrado con que los principales logros se han dado precisamente en China e India, que es donde más se ha podido avanzar en los ODMs y que es gracias a un modelo depredador y desigual brutal. Con lo cual, nos encontramos con que si la agenda de los ODMs era compatible objetivamente con un modelo de crecimiento depredador ambientalmente y completamente desigual en lo social y conflictivo en lo social, esta agenda objetivamente nos plantea el problema del modelo. Plantea el problema del modelo porque no es compatible con un modelo crecientemente depredador y crecientemente desigual, ¿no? Hasta tal punto que a mí me ha llamado la atención lo que decía Jan en el sentido de que de los ODM había mejorado la gente pero había empeorado el planeta. Yo tengo mis dudas porque la gente también, efectivamente, los ODM han mejorado lo que afecta a la privación. La gente tiene más acceso a la educación, más acceso a un salario de $1.25, más acceso a la salud o más acceso al alimento. Pero la gente vive en un mundo mucho más inseguro desde el punto de vista humano. El concepto de seguridad humana, tengo la impresión, no sé Jan, ¿qué opinas?, que ha empeorado. La seguridad humana hoy es menor que la seguridad humana cuando comenzó el siglo. Hay más refugiados que nunca, hay más crisis ambientales que nunca, la gente tiene más inseguridad económica que nunca, la gente tiene mucha más precariedad laboral que nunca, la gente tiene mucha más inseguridad alimentaria que nunca, la gente tiene mucha más inseguridad personal que nunca, hay más violencia que nunca, etcétera. Por lo tanto, ciertamente, desde el punto de vista de la privación, ha habido avances, pero desde el punto de vista de la seguridad humana, no tanto. Por lo tanto, yo no creo que sea solamente que el planeta está peor. Podríamos discutir incluso si la gente está peor. No desde el punto de vista del acceso a las cosas o a la salud, sino desde el punto de vista de la sostenibilidad de la vida, de la convivencia. El conflicto cultural hoy es mayor que nunca. La gente tiene miedo, la gente tiene una incertidumbre como nunca había habido en el planeta, ¿no? Entonces, en ese sentido, perdonad porque me estoy alargando, pero lo que quiero decir con esto es que yo creo que así como el debate de los ODMs no ponía en juicio el modelo, o lo ponía tímidamente a través del objetivo 8, pero solo a través del objetivo 8, esta agenda pone en debate el modelo. Y esa yo creo que es la gran ventana de oportunidad. Y nos pone ante la evidencia de que no es viable avanzar en esta agenda de forma que se profundice en ese modelo depredador en lo ecológico y brutalmente desigual en lo social. Luego, por lo tanto, el problema del modelo pasa a primer plano. Otra cosa es que eso sea que es todo lo inconsistente que se quiera, ¿no? Pero para mí es una novedad que me parece importante tener en cuenta, vamos. Jesús. ¿Cómo estáis viendo la incorporación de toda esta serie de temáticas en los programas de los partidos políticos, no solamente aquí a nivel del Estado, sino a nivel europeo? ¿Ahí se ve que lo están incorporando o cómo va el tema? Tomamos una palabra más y después que contesten y debatamos y después abrimos otra ronda. Si hay más palabras. Yo, al hilo de lo que decía Jesús, a mí me surgía un poco la pregunta de cómo hacemos una lectura de la Agenda 2030 desde lo local, ¿no? En este mundo fragmentado que decía Jan. Y luego lo que creo que nos preocupa a todas y por lo que estamos aquí, que es, primero sabiendo que el papel de la sociedad civil en el proceso de construcción de la Agenda ha sido limitado con lo que habéis dicho, ¿qué papel debemos jugar como sociedad civil en el futuro? Y bueno, sería algo así como unas recomendaciones para la acción, ¿no? Para irnos así después de este panorama desolador con el ánimo un poco más alto y las fuerzas intactas.
y nada, abrir fuego en el orden que queráis. Ok. Yeah. Okay. Los avances para la gente es comensurable. La seguridad humana es subjetivo. Yo no sé si hay más o menos seguridad dentro de la gente. Vengo de Bélgica, muchos de nuestros vecinos se sienten con menos seguridad desde que hemos tenido el ataque en el aeropuerto. Pero este no es necesariamente objetivo. Yo vivo en Brujas, no ha cambiado nada en Brujas, pero los turistas no vienen más por la seguridad. Mientras que los avances para la gente es comensurable. Y no es solamente China e India que han planteado este progreso. En África, los niños que van a la escuela primaria han más que doblado. Hay dos veces más niños en la escuela primaria hoy que hace 25 años. Claro, hay problemas de calidad de educación, claro, pero comienza con la presencia. La mortalidad infantil ha bajado, en África también, la mortalidad materna ha bajado. Entonces, como optimista, tenemos que fijarnos en estos datos que son sólidos y reflejan una cierta realidad. Es verdad que hay problemas de globalización y de seguridad humana, pero este es más difícil para captar. Hay un elemento subjetivo ahí que no hay cómo negarlo. Y este es por eso que tenemos que fijarnos en lo que es conmensurable y objetivo. En cuanto a los programas de los partidos políticos, en mi país la respuesta es nada. ¿No? Todos estos ODMs, nuestro primer ministro, como el de España, en septiembre se ha ido a Nueva York, ha firmado el acuerdo para toda la población del país, pero hace 6 meses ahora que lo han hecho y no pasa nada. El único discurso que hay un poquito es sobre la ayuda al desarrollo, la meta del 0.7% de nuestro ingreso. Pero si no, el resto de la agenda no despegue en los países ricos y tampoco en los países pobres, porque es tan complejo, es tan difícil para abordar. Entonces, tenemos un problema ahí con la complejidad y la larga lista de metas. Por esto tenemos que reducir el nombre de prioridades. Ahora no podemos tener 169 prioridades. No es posible. Tenemos que reducirlo a 10, a 15, a 20 tal vez. Cada país tiene que hacerlo. Pero no veo que estos procesos están despejando. Pues nada, seguimos este orden. Bueno, yo, poco por esta última cuestión, por la pregunta que planteaba Jesús, intenté porque no hubo mucho debate cómo se trataban las cuestiones del desarrollo y de la cooperación en el debate electoral en las últimas elecciones generales, ¿no? Desde el ámbito estatal, que es el ámbito que más he seguido respecto al debate electoral, ¿no? Y la lectura es un poco similar. Yo creo que este no es un tema en absoluto importante y relevante en el discurso político y menos aún en el discurso o en el debate electoral. El desmantelamiento de la política española de cooperación ha tenido cero coste político desde mi punto de vista y ha tenido poco coste social para un gobierno que ha desmantelado la política desde el punto de vista de los recursos, pero también desde el punto de vista del discurso, desde el punto de vista de la estructura, desde el punto de vista de las capacidades, ha arrasado con la política de cooperación. Y ni la sociedad civil ni los partidos políticos han sido capaces de poner esto en juego en el marco de un debate electoral, pues para que jugara políticamente en contra de ese partido que había tenido esta política, ¿no? Yo creo que no es algo que juega, algo que tenga peso y, por lo tanto, yo creo que no es algo priorizado, ¿no? En muchos de los
análisis de los programas electorales en las últimas elecciones generales, la política de cooperación estaba en un rincón dentro del programa electoral, ¿no? Y en muchos casos se restringía o se limitaba al 0,7, o bueno, ni siquiera al 0,7, a recuperar en el marco de la próxima legislatura el 0,4, ¿no? Sin embargo, yo creo que había excepciones y había cosas muy interesantes en algunos programas de algunos partidos políticos que no eran los clásicos partidos políticos que habían tenido en otras elecciones anteriores pues programas de cooperación, ¿no? Y ahí sí que se veían algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, no se hablaba tanto de política de cooperación como de política de desarrollo. Se hablaba de cuestiones tan interesantes como de coherencia de políticas, de activismo fiscal en el marco de la fiscalidad internacional. Claramente, había una tensión entre algunos de los clásicos partidos que se acercaban o que trataban de acercarse desde la lógica de la política de cooperación frente a otras maneras, ¿no? Y se abrieron algunos debates interesantes, muy marginales, porque a los debates que se organizaron en materia de cooperación pues no iba ni el máximo o la máxima responsable, sino que a lo mejor iba el séptimo en la lista. Por lo tanto, esto ya era un reflejo de que no tenía peso político, pero sí que había algunos debates interesantes, ¿no? Como, por ejemplo, de dónde se debía ubicar la estructura de cooperación, si debía haber un debate, o sea, hubo un debate sobre si debía haber un ministerio propio de desarrollo o un ministerio de desarrollo sostenible. Yo creo que algunas cuestiones sí que se movieron y algunos debates sí que se movieron, pero tuvieron muy poco peso dentro del debate electoral, ¿no? Imagino que esto será una constante. Sí, yo quería retomar una reflexión que hacía Koldo, que a mí me parece que es muy relevante, ¿no? De lo que estabas planteando, de cómo esta agenda, al menos algunos de los objetivos que formula, son incompatibles con el modelo de desarrollo. Y a mí eso me parece que es clave, porque entonces, obviamente, no le puedes pedir a la agenda que resuelva los problemas, sino que los problemas están en el modelo de desarrollo, es decir, en la estructura económica. Por eso hablamos tanto de políticas de anticooperación, que son finalmente las políticas un poco que podrían llevarnos a cumplir algunos de esos objetivos de desarrollo sostenible, pues están en los ministerios de industria, los ministerios de economía, es decir, están alojadas en otros ámbitos que aparentemente, o al menos siempre se han vivido como desvinculados de las políticas de cooperación, que parece que era bastaba con que se recibieran recursos para poder hacer un poco las acciones que… Y a mí eso me parece que es central, ¿no? Sobre todo porque yo creo que una cosa que está totalmente ajena en el debate, digo, cara también a lo que planteaba Edna de cómo articular sociedad civil, cómo hacer movimiento, ¿no? Yo, claro, como creo que es un momento en el que creo que, es que tendríamos que estar todos en la calle, no voy a decir quemándolo todo, no lo digo violentamente, quiero decir es metafóricamente, ¿no? Dilo ya, yo quiero, dilo. Sí, quiero decir, me parece que es un momento a la vez de unas oportunidades, pero también de una gravedad tremenda, ¿no? Y por poner algún elemento encima, en el libro de Piketty que se mencionaba, cuando analiza todo el tema de las desigualdades, hay un momento también que ha pasado bastante desapercibido y ha sido mucho menos objeto de debate. Él dice que los países enriquecidos, los países en general, se tienen que acostumbrar a moverse, y él no lo está haciendo desde un punto de vista de la economía ecológica. Dice, se tienen que acostumbrar a vivir con tasas de crecimiento económico de entre el 1 y el 1,5% de Producto Interior Bruto. O sea, una ralentización del crecimiento económico brutal, por propia asfixia de la posibilidad de seguir generando tasas de ganancia en este modelo de reproducción capitalista que tenemos ahora mismo, ¿no? Y decía él, y se producirán esos crecimientos de 1 y 1,5% siempre y cuando se descubran nuevas fuentes energéticas. Es decir, no se van a producir, no se van a producir. Por tanto, el reto que tenemos no es ver ¿qué ñapas hacemos para que los más pobres tengan algo más? Sino que estamos ante el reto de pensar una transformación radical del metabolismo económico de tal manera que se pueda reproducir y pueda garantizar las condiciones de vida de la gente. Y eso no está en el debate.
no está en el debate, ¿no? No está en el debate y, por contra, lo que nos estamos encontrando, que es lo que esconde tratados como el TTIP o lo que esconden muchos de estos tratados, es que quienes quieren regenerar las tasas de ganancia del capital lo quieren hacer por la vía de la financiarización especulativa, que sigue teniendo un impacto enorme sobre la vida de la gente y sobre los ecosistemas, y eso solamente lo puedes mover con una dinámica de guerra. No me refiero solo de guerra de tirar bombas, sino de guerra estructural, de recortes, de políticas, de las mal llamadas políticas de austericidio, ¿no? Saskia Sassen en el último libro lo contaba muy bien. Decía, hemos pasado de un mundo basado en la explotación del trabajo y en la producción a un mundo basado en el extractivismo de las últimas gotas de vida y un mundo basado en la expulsión. Y yo creo que o miramos esa realidad cara a cara, porque se puede salir de ella, pero no se puede salir de ella con las mismas herramientas que nos han metido. Por eso, a mí, todo el debate y desenmascarar que hay detrás de la idea de desarrollo, que hay detrás de la idea de metabolismo económico y poner las condiciones de vida en el centro y la distribución de la riqueza me parece clave, ¿no? Y eso es lo que no está en el debate. Eso es, y no te lo puede resolver una agenda de desarrollo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Está en otro lugar, ¿no? ¿Lo están planteando eso los partidos políticos? Pues no, pues claro que no. Si el debate electoral de estrellas que hubo en la tele coincidió con la cumbre del clima en París y nadie mencionó el tema del cambio climático. Yo estoy de acuerdo con Nacho que en segunda fila te encuentras gente mucho menos visible que en Podemos, que en Izquierda Unida, que en Bildu, que en las CUP, que en montones de lugares, en ICV, están trabajando sobre todas esas cosas, ¿no? Pero no forman parte de las prioridades porque todavía en el marco del diagnóstico no se ha sabido percibir que es un problema de corte estructural y que no tiene solución por las mismas vías. Los puestos de trabajo que se han perdido no van a venir nunca más por las mismas vías. O hacemos otras cosas, e insisto que son viables si hay propuesta desarrollada, aunque sea difícil, o no salimos de esta. Y la salida... No, para mí el problema no es tanto, que es gordo, ¿eh? No es tanto en la disputa de la hegemonía económica, sino que está sobre todo en la cuestión del poder, porque hay un desequilibrio brutal y entonces o formamos o somos capaces, y yo creo que la gente seríamos capaces de articularnos y formar esas mayorías sociales si viéramos en toda su dimensión el problema. Porque mientras sigamos teniendo en la cabeza que algo se inventará que nos saque de este marrón o que, bueno, ya están pensando, pues no lo vamos. Por eso a mí me parece que, aunque sea muy duro, pues hay que hacer ese ejercicio de amargura, de mirar el mundo material que tenemos para poder salir de él, ¿no? Me gustaría, si puedo, añadir una reflexión a esto que está diciendo Yayo, porque me parece que es el núcleo del problema. Creo que tenemos un problema, tenemos muchos problemas, pero todos esos problemas claramente son problemas globales, independientemente de cuál sea su anclaje territorial, son problemas que responden a una naturaleza transnacionalizada, resultado de la lógica brutal de interdependencia del mundo en el que vivimos, ¿no? Y que son problemas estructurales. Ese proceso de transnacionalización forma parte del proceso de transnacionalización del poder estructural, ¿no? El proceso de la agenda es un resultado de ello, ¿no? Cómo ese poder transnacionalizado ha sido capaz de articularse para poder marcar y definir una agenda más claramente, ¿no? Existen problemas globales, existe un poder transnacionalizado, pero no existen respuestas transnacionalizadas desde la sociedad civil. Y las respuestas que existen transnacionalizadas se mueven o se juegan en el terreno de la reacción y de la movilización política, que es muy importante y es muy necesario y es capaz de dar respuesta a muchos de estos problemas. Yo creo que el problema que tenemos es claramente un problema de gobernanza global en el que ese poder o ese contrapoder transnacionalizado no existe desde dos lógicas. No existe desde la lógica de construir el marco de interpretación de la realidad, como sí lo tiene ese poder transnacionalizado, y tampoco existe desde la lógica de definir los espacios de toma de decisión global, como sí los tiene el espacio de poder transnacionalizado. Los espacios transnacionalizados o multilaterales donde se juega el poder, ahí sí está presente el poder transnacionalizado, pero no el contrapoder transnacionalizado. Yo creo que ahí hay dos de los grandes desafíos que entiendo que es por ahí por donde va tu respuesta, ¿no? Ser capaces de generar el sentido común
desde una lógica de la sociedad civil transnacionalizada, que sea capaz de incidir en aquellas narrativas transnacionalizadas de sentido común, ¿no? Yo creo que estamos muy lejos, estamos muy por detrás desde los espacios de sociedad civil para ganar esa batalla del sentido común, ¿no? Desde una lógica transnacionalizada, pero hemos visto experiencias locales muy interesantes en esta conquista del sentido común, y creo que la otra tiene que ver con los espacios de toma de decisiones. Tenemos un problema de gobernanza global que no es democrática y no hay espacio para la sociedad civil en los espacios de gobernanza global, ¿no? Me parece que por ahí va buena parte de la reflexión y del problema. Que ahí es nada. Bueno, no sé si hay más preguntas, reflexiones, gritos de socorro. A ver, gritos de socorro, que se están haciendo un montón de cosas, que es que el TTIP nos lo vamos a cargar. Efectivamente. O sea, quiero decir que ¿quién se iba a imaginar que un tratado de esta naturaleza, como ha habido tantos, iba a suscitar? El otro día, en un concierto, Aute habló en contra del TTIP, vamos. O sea, quiero decir, no lo digo porque sea Aute, que es un tío comprometido, ¿no? Quiero decir que estos tratados internacionales, estas lógicas de la Unión Europea, hasta hace poco no formaban parte de... Y ahora mismo no hay casi ni un solo movimiento social que no esté trabajando con este tema. Ha saltado a la prensa, ha saltado a las páginas, se ha forzado que haya tenido que aplazarse la votación en el Congreso... Y ahí yo creo que nos jugamos mucho, pero también se está generando una movilización muy potente en toda Europa, apretando desde diferentes lugares. Ha sido uno de los elementos que ha aglutinado, pues, por ejemplo, movimientos como Diem 25, como el Plan B de París, lo que se está gestando en Europa. Uno de los núcleos articuladores es la lucha contra el TTIP. Es decir, que claro que se pueden hacer cosas... Y claro que nos podemos mover contra ello. Y hay que estar muy al lorito de qué vota cada cual para perseguir también a la gente concreta con sus nombres y apellidos, ¿no? Pero poderse se puede. Claro que sí, totalmente de acuerdo. Yo estoy muy de acuerdo y no quiero dejar una impresión ni errónea, o sea, ni pesimista. Pero, por ejemplo, es verdad que el TTIP se puede parar y ese sería un avance tremendo, brutal. Bueno, no un avance, sino una reacción brutal. A lo que voy es que no hay capacidad de propuesta política. Pero también ocurre una cosa, y por eso hablo de la lógica transnacionalizada, porque me parece importante. El TTIP o la respuesta ciudadana al TTIP ha sido una respuesta de la ciudadanía europea, fundamentalmente, en defensa de los intereses de la ciudadanía europea. El Estado español tiene firmados unos 60 acuerdos de inversión y de comercio que deterioran las condiciones de vida de los países, de aquellas ciudadanías de los países con los que España los firma, ¿no? Con los que los firma el Estado español. A eso me refiero, que todavía nos falta mucha articulación desde una lógica transnacional, ¿no? Simplemente por ahí, pero por supuesto, yo creo que la batalla del sentido común se está trabajando y se está conquistando y se está ganando espacios para construir sentido común desde espacios de la ciudadanía, ¿no? Pero todavía falta mucho trabajo de articulación en clave transnacional, pero por supuesto yo también creo que hay que dejar un mensaje de optimismo desde esa perspectiva. No es por querer tener la última palabra. Sí, yo quiero traer este debate sobre el cambio en la vida política de la nación y de la comunidad, de la sociedad, a este programa internacional. No es realista pensar que el debate político a nivel nacional va a cambiar por causa de una agenda internacional. Es al revés. Está al revés. Entonces, estamos observando los cambios a nivel nacional. Está cambiando, incluso en este país, e incluso en los Estados Unidos. Con el Trump es parte de este cambio, el malestar de la gente. Hay cambios que están pasando y por el momento lo que vemos es una polarización entre los dos extremos, derecha e izquierda, en muchos países. Pero vamos a pasar esta fase, ojalá que salgamos bien y vivos, y después podemos esperar que va a salir de este cambio un cambio en la agenda que acabamos de discutir. Entonces, esperar que esta agenda va a cambiar lo que practicamos en cada país es naif.
es naïf. Y tenemos que verlo al revés y no echar la culpa a esta agenda de lo que nosotros no estamos haciendo a nivel local y nacional en nuestros países. Yo solo me queda aplaudiros fervorosamente.